Maybelline. Hi, Annie. Hi, Carito. Hi, teacher. How are you? Maybelline, you're driving today. You're in the car. I am tired. Oh my goodness, no. Maybelline. I'm sorry. All right. Pero no va manejando usted, ¿verdad? All right, very good. All right, Annie. Hello, Annie. ¿Cómo está? Bien, teacher. Hello. ¿Cómo está usted? Excellent. Very nice. Happy Friday, Anita. Excellent. Very good. Carito, ya se pasó a la playa. Mire qué galán. Super. Very nice. Oh, no. Yes, very good. And Jennifer Marcela is also in class now. Thank you. Vamos a esperar. Hi, teacher. Hello, hello. ¿Cómo está, Jennifer? Fine. Excellent. Very nice. Mire qué bueno. Ya es viernes. Prácticamente hemos terminado la segunda semana. All right. So that's super nice. Okay. Very, very good. All right. Hi, Mercy. How are you? How are you, Mercy? Fine. Thank you. Excellent, Mercy. Nice to see you. All right, guys. And we have Ana Marcela also in class. Very good. Okay, guys. So today, girls, we're going to... And Mati. Mati, how are you, Mati? Qué alegre verla. Hi, teacher. Hi, Mati. All right. Very good. So today, guys, we're going to study. We're going to keep on talking about have to and need to. Don't have to. Doesn't have to. All right. And has to. All right. And also about need to and don't need to, all right? Eso ya no lo alcanzamos a ver ayer, ¿verdad? El need to, no, ¿verdad que no vimos el need to ayer? No. No. Excellent, very good. All right, so yesterday, girls, we were talking about have to and has to, okay? So we were saying that we have to use have to for obligations, okay? When something is like mandatory, that you have to do. Una cosa es que usted estudie y otra cosa es que usted debe de estudiar o tiene que estudiar, all right? Yo digo, I study, pero digo, I have to study, all right? So that's more like an obligation, okay? Yo le digo, yo, Ana Marcela descansa, all right, o Ana Marcela tiene que descansar porque ha estado enferma, por ejemplo, porque está bien cansada. So decimos, she has to rest, ¿verdad? Entonces usamos el has to, porque es que, ¿por qué voy a usar el has to? A ver, ¿quién me dice, señoritas? Third person. Excelente, Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria, ya me lo aprendí, hello. Very nice. So has to because it's third person, all right? Yo digo, she has to, he has to, the dog, only one dog, has to. And then, ¿qué pasa con el verbo después de have to o has to? ¿Pasa algo o queda igual? Queda igual. Queda igual. Very good, Annie. No, it doesn't change. Very good. It remains the same. Hi, Christian. Hi, Dejoara. Majo, very good. And I also saw Selena. Hi, Selena. Very good. Tengo dos niñas en tránsito ahora. Oh, my goodness. All right. Solo tengan cuidado. No van manejando ninguna de las dos, ¿verdad? No, okay. Excellent. Very good. Okay, pues sí puedo ir oyendo. All right, very nice. So, okay. So, remember that we use has to for third person singular, she, he, it, and have to for I, you, we, and they. All right, so we say they have to, they have to eat, they have to come to class, we have to learn English. All right, we can say I have to go home. All right, so that's an obligation, okay. Y de igual forma tenemos la obligación cuando decimos don't. I don't have to work tomorrow. Los sábados no trabajo. I don't have to. No debo trabajar mañana. I don't have to work. No tengo que trabajar mañana porque es sábado. All right. So you say I don't have to.
Ahora, si yo quiero decir, Ana Marcela, si yo quiero decir, de Joara no tiene que, no tiene que hacer tarea mañana, porque de Joara ha terminado todo este día. Very good. So, ¿cómo digo de Joara no tiene que hacer tarea, Ana Marcela? ¿Cómo digo eso? De Joara don't has to do homework. Marcelita, ¿me va a dar algo, Marcelita? Piense bien otra vez, a ver. De Joara, vamos bien. Don't have. Don't o doesn't? Doesn't. Oh, Marcela, solo porque es viernes me voy a perdonar, Marcelita. Ajá. De Joara doesn't. ¿Y luego cómo sigo? Has to. Doesn't has to, Ana Marcela, la voy a encarar en maicillo. De Joara, doesn't have to, ¿verdad? Excelente, have to. Acuérdese que como llevo el auxiliar, Ana Marcela, ¿verdad, Marcelita? Llevo el auxiliar doesn't, el verbo have to, en este caso regresa a su forma original. So, de Joara doesn't have to do, ¿qué? Do homework? Yes, she doesn't have to do homework because she's finished. All right, excellent, very good. A ver, pasamos lista ahorita para quedarnos igual que terminando el repaso, solo déjeme encontrar mi lapicito. Aquí está, se me volvió a caer, Dios mío. All right, a ver, veamos entonces. Mercedes Antonia Amador de Torres. Mercedes Antonia Amador de Torres. Thank you, Mercedes Antonia Amador de Torres. Very good. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Joara Enid Gradis Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Thank you. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Thank you. Elí Iván Canales Córdoba. No, no ha entrado Elí aún. María de Los Ángeles López Escobar. Yo la vi. Present. Excellent. Very good. Juan Carlos Hernández Carranza. All right. Not yet. Zulma Margot Flores Olmedo. Ana Margarita Castro Flores. Dios mío, ¿dónde están todos? Ya vamos a llamar. Carlos Alfredo Sotelo López. Es viernes. Ya, yeah, pero no importa. Con más razón tenemos que estar en clase. All right. Decíamos Carlos Alfredo Sotelo López. No, ok. Tampoco. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. ¿Ya mejor, Lizeth? Ya mejor, gracias. Súper, hoy sí, le voy a hacer mil preguntas, Lizeth, por todas las que no le he hecho toda la semana. Ok. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Ahí veo a Cristian. A ver, Maybelline, Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. All right. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Dios mío, seis estamos ausentes todavía. Esperemos que se unan en un ratito. All right, very good. Thank you, girls and Charlie and Christian for being in class. All right, very good. So we were talking about the use of have to and has to. Recordarles que ese usamos para cuando hablamos de obligación. All right, Guadalupe. Hello, Guadalupe. All right, excellent, Guadalupe del Carmen. Gracias por estar en clase. Very nice. All right, okay. So we talk about have to and has to for obligations. Ayer estábamos haciendo un ejercicio. ¿Verdad? Se los voy a igual a proyectar acá para terminar con ese. A ver. Estábamos con este, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando decíamos las negative, decimos don't. So we don't have to get up early on Sundays.
he doesn't have to get up early on Sundays. Es importante recordar el auxiliar. It's don't para I, you, we, they. It doesn't para he, she, it. Y una vez como ya llevamos el doesn't, el verbo ya no lleva ningún cambio. Se recuerda, ¿verdad? Yo digo, Lisette doesn't have to sleep. All right, no tiene que dormir, Lisette. All right, very good. She doesn't have to sleep. No puedo decir she don't, ¿verdad? Porque no me casa el she con el don't. Es she con doesn't y el verbo va de su forma original. That would be the negative sentences here. All right, oops. So here, guys, we have this. Hold on, just give me 1 second. All right, then we had, remember that we also had the question. Yo le digo, Selena, do you have to drive the car today? And Selena me contesta. I have to drive today. Okay, you have to drive today. Very good, Selena, very good. All right, so here we have do again for I, you, we, they, have to. All right, el do, ¿por qué? Porque estoy hablando de I, you, we, they. Hoy vamos a hacer una práctica de hablar, ¿verdad? Entonces, igual vamos a hacernos preguntas en los grupos y vamos a hacer preguntas tanto así cerradas de yes or no, como what, where, ¿verdad? When. Y lo único que hacemos es anteponer esa palabrita al auxiliar do o en el caso en el auxiliar does. All right? So, esas son como vamos a contestar. Acuérdense que podemos decir yes, I do o no, I don't. O, dependiendo del sujeto en cuestión, yes, he does, or no, he doesn't, ¿ok? Esto hicimos ayer, me recuerdo, ¿verdad? Eso lo terminamos de revisar, yes. Esta es igual, ¿verdad? José David, me acuerdo de André, yeah, you and I. Esta es, we finished yesterday, ¿verdad que sí? Girls, yes. All right, Jorge, yeah. Jorge no tenía que hacer ordenar su cama, qué galán. Very good. All right. So here, guys, this is a new topic. Siempre la continuación de ayer, pero igual teníamos que cubrirlo hoy también, así es que no pasa nada. Aquí está. Need to. All right. We're going to use need to. Que si have to y has to era obligation, need to is a necessity that is important for someone. All right. So, for example, we say, use. A ver, alguien que ya sé, Marielos, hágame un favor, Marielos, ¿me lee aquí la instrucción, porfa? Me la vamos a poner mucho a leer, Marielos. No se salva. Ajá. Use need to split tab sometime is import for. You do this for is usually used for some time. That is important one time. One time. Very good. Thank you, Marielos. Use need to express that something is important for you. All right? O por la, para la persona, para Guadalupe es importante hablar inglés, por ejemplo. She needs to speak English. All right? Es una necesidad, es algo importante para ella o algo importante para mí. All right? I need to eat. If I don't eat, I die. All right? So I need to eat. Okay? So I say, this form is usually used for something that is important one time, okay? Entonces decimos, ¿cuál va a ser la estructura para usar need to? Fácil, subject plus need to. Ese need to va unido igual que el have to, ¿verdad? Una cosa es decir, I have a pencil, yo tengo un lápiz, a tener que decir, yo tengo que escribir, I have to write. Ver la diferencia, ¿verdad? Have nada más solito es tener. Pero have to es la obtener que, como igual que en español. All right, very good. So we say subject. En este caso regresamos al need to. Y decimos subject plus need to plus verb plus complement. I need to go home. Okay? You need to study English. They need to listen to the teacher. We need to practice pronunciation. All right? Si se fija el subject, I, you, we, they, siempre los plurales, incluyendo el I, van a funcionar con need to. Plus the verb, que no pasa ningún cambio nunca, plus el complement. Luego tenemos la segunda estructura.
the subject. He, she, it. All right, three subjects, singular. Needs to, plus the verb, plus the complement. Entonces yo digo, por ejemplo, Eli needs to call the teacher. All right, for example, Eli es un he. En este caso voy a poner needs to, porque es tercera persona singular, pero ya el verbo ya no lo voy a cambiar. Se mantiene, exacto. He needs to call the teacher. Yo no puedo decir Eli needs to call the teacher, ¿verdad? Se va a oír feo. So no es on that verb. O digo Annie needs to sleep. Está tan cansada que necesita dormir, Annie, ¿verdad? Annie, yeah, very good. Pero después de la clase, Annie. Annie needs to sleep. Right? Entonces vemos acá que usamos el need to para I, you, we, they, y needs to para he, she, it. Igual es importante recordar que esa S debe sonar, se debe escuchar, ¿ok? A ver, creo que por ahí hay un perrito, no sé si me hacen el favor del micrófono. Thank you. Oops, thank you. All right, very good. Questions. Do you have questions? Preguntas hasta ahorita. Del need to o del have to, del has to, don't have to, doesn't have to, needs to. Do you have any questions? No questions. Needs to es como una imposición, es impositivo. El need to. Sí. Es como una necesidad, Marielo. Si usted dice, yo necesito trabajar en la noche porque no terminé. I need to stay up late because I didn't finish. Yo necesito hablar inglés porque el otro año voy a Canadá. I need to study English, all right? Because next year I will go to Canada, okay. All right? O usted dice, necesito comer. I need to eat, I do, all right? I need to eat, all right? So you have that expression. This is una necesidad. I need to eat. I know, hi Eli. All right, también vi a Zulmita, hi Zulma. ¿Quién más acaba de entrar que no había saludado? Very good. Okay, very nice. Okay, do you have any questions aparte de la de Marielos? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yes, teacher, I have yes, a question. Tell me. Yes, what's your question? El need to también se puede utilizar para solicitar algo de una manera cordial, o sea, como I need to a pencil. Can you give me one o algo así, no sé. No, ahí pasa lo mismo, Charlie, que en el have. Usted dice, por ejemplo, I have a pencil, pero dice, I have to write. Es diferente. En el need, en este caso, usted dice, yo necesito un lápiz. I need a pencil. No dice, need to. ¿Verdad? La diferencia, se lo voy a escribir aquí, nada más para que vean. A ver, voy a ir acá a compartir y... Pero voy a hacerlo más chiquito, que necesito escribir. A ver, ups, ¿qué hice, niñas y niños? A ver. Teacher, es decir, right, que el tú sería efectivamente cuando vaya acompañado de un verbo de acción. Exacto, Rocío. Dios mío, Rocío, que come, que adivina, que se va a explicar yo ahorita. Excelente, very nice, yes. Entonces, exactamente lo que Rocío acaba de decir. Rocío es mi asistente, por si no sabían. All right. Una cosa es decir, I need a pencil. Oops. Sí, usted está aquí está el need. Cierto, aquí está el need acá, pero después del need, ¿qué le sigue? Le sigue un sustantivo, un nombre, una cosa, un objeto. I need a pencil. I need money. Yes, we need money. All right. Pero otra cosa es decir, I need to study. Necesito estudiar. Entonces, mi contexto, Charlie, mi significado o lo que estoy, mi idea cambia. Porque aquí es necesito un lápiz, pero como bien dijo Rocío, después del need to, va a ir un qué. ¿Qué va a ir después del need to? Un verbo. Un verbo, exacto. Usted, por ejemplo, no va a poder decir jamás de los jamases, I need to a pencil. Esto, si usted lo dice así, Charlie, nunca diga que yo le di clase. Oye, I need to a pencil. Eso es así como, oh my God, me va a dar algo, tengo que estar sentada para que no me caiga. Oiga, eso no, jamás, nunca. No, wrong.
All right, necesito después del need to un verbo. Siempre, siempre, siempre. Igual que el have to. ¿Verdad? En el have to decimos, I have to sleep. Sleep es un verbo. No dice, I have to a pencil. All right, oh, I have to a house. Usted dice, yo tengo una casa. I have a house. Pero tengo que dormir. I have to sleep. También me sigue un verbo después del have to. Y después del need to. Yes? Yes. Excellent, Charlie. Very good question. And Rocío, thank you for helping me explain. All right? Excellent. Very nice. Eso quiere decir que lo vamos entendiendo súper bien. Very good. Any other question? A ver, Mati, que usted no estuvo en clases y taller. ¿Vamos entendiendo, Mati, con lo que vamos explicando o hay algo que está así como que no? Yes, teacher. Excellent. Entendido. All right. Yeah. Very good, teacher. Mati. Yes. Y ahí se puede usar también el, ¿cómo era? Espera, que, may I borrow, algo así creo que era, sí. Recuerdo. Yeah, may I borrow, pero ya cuando usted está usando esas expresiones de puedo prestar, me puedes prestar el borrador. Ahora ya es diferente a lo que se está viendo ahorita, que en este caso sería de necesidad y de obligación. Mm-hmm. Very good. All right. Cuando ustedes están en clase, pero presencial, y van a ir al baño, dicen, may I go to the bathroom? Puedo ir al baño. ¿Verdad? Entonces ya estamos pidiendo como un permiso. ¿Verdad? En este caso, have to is obligation. I need to is necessity. All right. Questions? No questions. De Joara, everything okay? You understand? Super. Lisette, everything okay? You understand? Thank you, Majo. Very good. Rocío, yes, right? You understand? Yeah, very good. Mercy, Marcela, Jenny, Guadalupe, everybody understands? Yes? Super nice? Yeah? Yes. Excellent. Thank you. All right, let's continue then here. Vamos a ver qué más tenemos acá. A ver, estamos en el need to aquí. All right, luego hicimos esta. Está aquí por la pregunta que nos hizo Charlie. All right, so here, guys, we have this one, examples. A ver, Mati, léame la primera, luego Rocío, number two, María Los Ángeles, number three, please, read it. She needs to go to Winnipeg next week. She needs to go to Winnipeg next week. Es importante que vayamos identificando las partes de una oración. En este caso aquí tenemos subject, needs to. Go sería el verbo, a preposition, the place, and then the time expression, next week. She needs to go to Winnipeg, all right? Winnipeg is a city. Rocío, number two, please. I need to spend more time with my children. Excellent, Rocío. Very good pronunciation. Marielos, can you do number three, please? He needs to call you today. He needs to call you today. All right, so those are the examples. Very good. Then we have negative. We can use the need to in negative. Y en esta vez lo vamos a aprender así. Not necessary, but possible. All right, use the negative form of need to express that something isn't necessary, but it's possible. At times, English speakers use don't need to express that they don't expect someone to do something. A ver, we have subject plus do not plus need to plus the verb plus the complement. Or we have subject plus does not, o lo contra, hago la contracción y no hay problema, doesn't plus need to plus verb plus complement. Okay? La segunda estructura o la segunda fórmula que está ahí. A ver, Annie, ¿para quién la voy a ocupar? Annie. I. La segunda, Annie. Number two, Annie. He, she, it. Yes, he, she, it. Perfect. Very good. And the first one, Maybelline. Please, teacher. Yes. The first formula, we're going to use it for whom? For which subject? For I, you, they, we. Excellent. Yes, very good, Maybelline. Very good. Nice. Thank you. All right. Again, guys, look. We have the subject here. Does not and need to, no es. Because you have the auxiliary. All right. Do you guys understand?
Yeah, all right. Vamos a hacer la primera práctica ahorita. Solo déjeme ver aquí. Bueno, veamos los ejemplos primero y después nos vamos a la práctica. A ver, necesito 4 volunteers. Vamos a ver los volunteers. A ver, Annie, number 1. Maybelline, number 2. Carito, number 3. And Mercy, number 4. Así son los voluntarios ahora. You don't need to count the meat next week. Annie, hágame un favor, léamela otra vez, Annie. You don't need to count the meeting next week. Excellent. You don't need to come to the meeting next week. All right, very good. You don't need to. All right, no necesita venir, pero puedo que es posible que venga, pero no necesita hacerlo. Maybelline number 2. Thank you, Annie. Claudia doesn't need to study. She's a great student. Very good. She's a great student. Very good. Carito, number 3. I don't need to work next Monday. Very good. I don't need to work next Monday. Excellent. And Mercy. Chandi doesn't need to worry about money. Excellent. Very good pronunciation with money, Mercy. Very good. Charlie doesn't need to worry about money. All right. Very good. Okay. Vamos a detener acá. Vamos yes, a I need money. But you don't have to worry about it. All right. Let's see. La primera actividad que vamos a hacer es la siguiente. Vamos a irnos a los grupos y necesito que me haga 7 sentences. 7 sentences. 4 sentences using I, o sea, 1 for I, 1 for you, 1 for we, and 1 for they. All right? Obviamente cada una va a ser diferente, el complemento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, y usando need to. I need to, y ustedes hacen lo demás de la oración. Trate de poner complemento, ¿verdad? Que le peguen así bonitos, que le decoren la oración bien linda. Otra con you, otra con we, otra con they. Need to, need to, need to, need to. Las otras tres, dije 7, ¿verdad? Las otras tres sería una con he, para que usted diga he needs to. La otra con she, o puede ser, yo digo she, pero se le puede hacer poner mi mamá, mi hermana, mi hija, Rocío, mi teacher, como quiera, pero she. All right? La otra con la otra con it. El perro, el gato, el carro, no sé, it. All right? Needs to. Esas serían affirmative. ¿Ok? No me va a hacer las mismas, me va a hacer diferentes negativas. La misma cantidad. 4 for negative. Usted va a decir, por ejemplo, Lisette and Marcela don't need to, I don't know, don't need to fight. Or they don't fight, but they don't need to fight. ¿Ok? Y así con I, you, we, they, don't y need to. Y las otras tres, he, she, it, doesn't need to. ¿Ok? Yes? All right. Do we have any questions? No questions? We're okay? We understand? Super. Okay, let's go then. Let's go to the groups. Yeah, okay. All right. Carlitos, Carlos Sotelo, Aleli. Hola, teacher. Hola, Carlos. Yo acabo de entrar, no le entiendo mucho ahí lo que se va a hacer. Ah. A la siguiente, voy a entrar. Vaya, vaya, permítame ahí. ¿Y Eli? ¿Eli puede entrar a su grupo? Carlos, si gusta, la mando a un grupo y yo llego a explicarle, Carlos. Excelente. Vaya, ahorita lo envío a un grupo, permítame. Bueno, ¿le cayó la invitación, Carlos? Sí.
Ok, si gusta, entre y ahí llego yo a explicarle ahí. ¿Le parece? Que no eran 7 oraciones. 7. Yes, 7. Exacto. Charlie solo quiere hacer 2. 4. Charlie, what happened, Charlie? A ver, Marce y Charlie, acaba de entrar Carlitos, Otelo. All right. Carlos, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. A ver, Carlitos, okay. estábamos viendo el uso de need to. O needs to, en el caso de terceras personas singulares, don't need to, it doesn't need to. El need to quiere decir necesito dormir, I need to sleep. Por ejemplo, necesito trabajar o ella necesita trabajar, she needs to work. All right, entonces la idea, Carlitos, es están haciendo o van a hacer en el grupo 7 oraciones afirmativas usando 4 con need to y 3 con needs to. 4 negativas con don't need to y 3 negativas con doesn't need to. Quiere decir que vamos a usar todos los pronombres. ¿Ok, Carlos? Ok. All right. De todas maneras, Marce is a very good teacher and Charlie too. All right. So, aquí no se me pierde de ninguna forma porque estos niños, they are super good. ¿Ok? Gracias, teacher. Thank you, teacher. All right. Bye. Charlie no anda manejando, ¿verdad? No, estoy fuera de la casa de un familiar esperando a otro familiar. Entonces estoy en el carro. Ah, ok. Con cuidado entonces, gracias. Por eso ando la mascarilla. Sí, yo dije quizás anda afuera. Thank you, así me gusta verlos protegidos. Excellent. Thank you, teacher. Ajá, entonces son... It's... Hello, Maricruz. Hi, Rosillo. Hola, teacher. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue ahora, niñas? Hi. Good. Lucila. Very good. Teacher, yo quiero compartirle una triste historia. ¿Qué le pasó? Nosotros los viernes salimos a las 3 de la tarde. Pero por algo en la cuarentena. O sea, solo nos fuimos de home office. Sí. Y ya no salimos a las 3 de la tarde los viernes, al menos yo nunca. No, creo, Rocío. ¿Y entonces a qué hora salen ahora? ¿A la misma hora de siempre? Es que depende, o sea, de que tanto, en mi caso, se extiendan algún proceso o algo. Uh-huh. Igual en redacción también, vea que hay que escribir varias cosas, así que se va toda la tarde. Pues sí. Así es una triste historia. O sea que antes de la cuarentena sí todos salían a las 3. ¿Sí? Sí. Oh, my goodness. Nice Friday, ¿eh? Sí, yes. Sí. Oh, my goodness. Qué feo. Bueno. I'm sorry. Sí, Rocío. It's very sad. Sí. Okay. Very good. La S. Ah, no. Sí, es cierto. Ajá, Maricruz, ¿me va a dar algo, Maricruz? ¿Qué necesita you? Puede ser eat pizza. No necesitamos comer pizza, no necesitamos engordar. ¿Cómo no? ¡Qué cruel! Very happy. Ahora, con we, nosotros, need to, descansar, to rest, rest, así, sí, rest, rest, in weekend, in the weekend or on the weekend? On the weekend. Ajá, Maricruz. On the weekend. Y they. They. Need to. Ellos necesitan. Mm.
Study. Study. Está. Sería así, ¿verdad? Sus. English class. Ah, sí. Creo. Está bien, ¿no? Está bien. O study English, creo que sería nada más, ¿verdad? Sí, yo creo que sería inglés. Uh-huh. English. Ya estuvieron esas. Ajá, y van ya las otras. Ah, la, no, las otras cuatro, las otras tres sería el she. Esa sí. Uh-huh. She needs to. To. Ella necesita. Vamos a ver. No me ocurre ningún verbo. Pero... Dormir. Sleep. Mm-hmm. Sleep. Esa no sufre cambio, ¿verdad? Sleeps. Uh-huh. Sí, porque es affirmative. En donde. Ah, ok. Espérame. No voy a ir a ver a la clase. No. Ajá, sí, creo que tiene razón. Aquí está. Needs to birth. Ajá, sí, entonces no cambiaría. No, ajá. Needs to sleep. Ahora, he. He needs. Needs to. Shine dog. ¿El qué? Shines. Uh-huh. Dog. Dog. Así se escribe shines. No, como puerta. No, shines creo que se escribe shines. Quiere decir encadenar es chain, así como lo ha puesto, solo que sin la S, Rocío y Maricruz. No. Él no necesita como encerrar o encadenar al perro, por ejemplo. Ah. Uh-huh. O él necesita chain. He needs to chain. The dog. Sería. Yeah, the dog. It. Ahí puede ser refiriéndonos al perrito. Sí, fíjense que esa tendríamos, cambiémosla. No, el it. Sí, por ¿verdad? Eso. Ajá. Uh-huh. Pasémoslo y hagamos una nueva con he. Needs to. ¿Qué eso necesita? Él necesita. Espérame, quiero ver alguna lista de verbos. En los que hemos visto. Nada. No, yo ya estaba orando el hámster bien lento. Yo creo que es viernes. No, yo todos los días lo ando bien lento. speak in English. Ah, no, ya pusimos la de estudio, vea. Sí. Sleep. Travel. Y travel es verbo. Como sí, tal. Sí, es viajar. ¿Y sería eso? O en ese caso, ¿qué es it? Es así, travel, teacher. O trip, porque en otros creo que lo hemos puesto como trip, ¿verdad? Es que travel es como viajar, el verbo. Ajá, y trip es verbo. Viaje, como el nombre, como excursión. Ah, entonces sí puede ser. Ay, pero eso necesita viajar, no me cuadra. He needs travel. To travel. Mejor a él pongámosle. Ajá, por eso travel. Le decía que cagamos el cambio. To travel. Ay, todos necesitamos viajar.
Rocío, ajá, ¿cómo está eso que anda lento el hámster todos los días a esta hora? No le creo, Rocío. Sí, y eso que mira, sabe que siempre traigo café y todo para despertar. Ah, este es mi antiestrés. Ok. Ay, comparta, comparta. El crack es bueno para el estrés. Sí. Bueno. Sí. El miércoles inicié jornada a las 5 de la mañana con un webinar de un programa que nosotros estamos iniciando como país. Entonces, como esos webinars lo ponen según horario Austria, que ahí está nuestra sede de la federación. Y bien interesante porque el ponente era de Indonesia. Ajá. Y la pronunciación del inglés era muy buena, tanto que yo sentía que yo le entendía. ¡Ay, qué bien, Rocío! Yo sentí, ya entiendo. Ya los austriacos sí no les entendía nada. Ay, sí. Ay, qué bueno. Ya hice, ¿no? Needs to... Aquí se podría hacer igual. Ah, bueno, go to the park, ¿verdad? Sí. Pero pongámosle el nombre al Firulais. Vaya, Firulais. Ajá. Need to. Uh-huh. Uh-huh. Ah, muy bien. Vaya. Hoy negative sentence. Negative sentence. I don't. Uy. Need to. Que yo no necesito. Que diéramos trabajar. vamos a ver. Dance. Uy. No. Solo que siento que nos han quedado bien cortitas. No las ve cortitas, Rocío. Ya le vamos a poner mi casa a todo. Vaya. Chudan. Neto. Dance. Ah, pero aquí le puede poner, yo no necesito viajar in the party, por ejemplo. Bien exigente, Maricruz, ya vio, ticha. No. Very good, Maricruz. Ella hace correr al hámster. No, lo siento, Rocío. You don't. Need to. La de oír, ¿cuál es? Listen. Listen. Thank you, teacher. You're welcome. Listen the conversation, por ejemplo. Uh-huh. Listen to the conversation. To the conversation. Uh-huh. Ahora, we need, uy, don't need to, aquí sí sería, nosotros no necesitamos comer comida chatarra. ¿Por qué, Rocío? Si es pan, Rocío. Ay, es la más rica. Sí, delicious. Very delicious. Engorda. That's okay. No, quien engorda, nosotros engordamos, no la comida. They don't need to I'm
A ver. Wash the car. Él no necesita lavar el carro. No son ellos, ajá. A ellos, ajá. Wash the car. Y ahí sería igual, wash to the car o solo así wash the car. Wash the car. Wash the car. Mm-hmm. Ah, okay. Sí. Vaya, póngamelo un nombre. Pongamos el muy popular María. Sí. María doesn't need. Need. Si yo le escuché la S por ahí, ¿qué pasó? Sí, ya la quité, ya la quité. Ya, teacher, ya. Ay. María. To work. ¿Cómo no? Si es María, tiene que trabajar. To work. Ah, pues sí. Ay, hoy. Ahora, sí. Federico. Ah, muy bien. Ah, pero aquí le podemos poner porque ella se ganó because. Ay. Ah, se ganó la lotería. Pongámosle. Ah, muy bien. ¿Cómo se dice lotería en inglés? Lottery. 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 Thank you. You're welcome. TTS. TT. TT Lottery. Because. Mm-hmm. She ganó. ¿Cómo se escribe ganó? Ganar una carrera, por ejemplo. No, ganó la lotería. Uh-huh. Ganar la lotería. Win the lottery. Win, W-I-N. Sí. María doesn't need to work because she win the lottery. Wow, super, Rocío. Very nice. Nuestro sueño. Exacto. Lo peor que ni jugamos. Bueno, yo no juego, pero I should. Ay, qué bonito nos quedó. Federico. Federico. Vaya. Ni tú. Doesn't love. ¿El qué? Ni tú. Love. De amor, de amar. Que no necesita amar. Ay, qué cruel. Mm-hmm. Qué cruel, Lina. Love. Vaya, pues cambiémoslo. Cruel. No, todos necesitamos amar. Es que no hemos dicho el qué. Vaya, que no necesita Mario amar, amor. Federico. Las matemáticas. No necesita. No. Vaya pues. Cambiemos. No. Vamos a ver. No necesita. Como recortarse el cabello o algo así podríamos poner. Ah, sí, también. Put. ¿Cuál es el verbo recortar? Put his hair. Federico doesn't need to cut his hair. His hair. Y ahora el eso. Ah, y de repente podría ser el como. It doesn't. Sí se puede utilizar, por ejemplo, un árbol que no requiera podarse.
o de cómo entonces sería true. Sí, se puede. Por ejemplo, ¿cómo se dice césped? Grass. Grass. Doble S. De grass. Doesn't it? Tú. Ajá. Good. Be. No. Be. Ah. Como el verbo be. Be. Cut. No necesita ser cortada. Ah. Quedó bonita. Yes, of course. Sí. Ya está queriendo revivir el hamster. Ya le vi otra carita a Rosy, de hecho. Sí. Muy bien, Rosy. Vaya, hoy practiquemos el pronunciar. Sí. Comienza usted y luego yo, así. Vaya. I need to go to the supermarket. You need to eat pizza. We need to rest on the weekend. They need to study English. She need to sleep. Sí, diga eso otra vez, Maricruz, toda la oración. She need to sleep. She needs to sleep. Esa S tiene que sonar, Maricruz. She needs to sleep. Excellent, very good. He needs to travel. Eso está. Eli needs to go to the park, perdón. Está bonita. Eli. Negative sentence. Ay, sí. Comienza esta. Ajá. I don't need to dance in the party. You don't need to listen to the conversation. We don't need to eat fast food. They don't need to wash the car. Maria doesn't need to work because she won the lottery. Federico doesn't need to cut his hair. The grass doesn't need to be cut. Listo. All right, very good. Excellent, girls. Good job. Very good. Nice sentences. You don't need to listen to the conversation. Hey, muy bien. They don't need to watch the car. ¿Qué le pasó a Maricruz? ¿Se fue? Seguramente la conexión. Sí. Ahí está, ya vine. Yeah, very good. Very good, Rocío. Very good, Maricruz. Excellent. Good job. Nice sentences. Very good. Vamos a regresar ahorita. Vamos a compartir algunas. Yes, casi de la segunda asistencia. All right. Very good. Thank you. Thank you, teacher. Ah, okay. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, Maricruz. Hi, teacher. Hello, hello. All right, guys, you finished? Did you finish all your sentences? Yes. Yeah? No. We finished. Oh, all right, okay. Yes. Okay, very good. Thank you. Maybelline, tell me one sentence. Con need to, cualquiera. Ya sea need to or needs to. Okay. Sophia needs to dance all day. Oh, my goodness. Very good. Okay. All right, very good. A ver, Carito, ¿otra con need to or needs to? Usted decide. Okay. You need to study English every day. That's right, Carito. Eso sí, mire, yo no puedo estar más de acuerdo con usted. Excelente, very good. Rocío, ¿need to or needs to? Cualquiera. Need to. He needs to travel. Yes, I do too. Very good. He needs to travel. Very good. Charlie, another sentence. Siempre afirmativa, Charlie.
I need to go to the beach. Oh, you need to go to the beach, pero todavía no, Charlie. All right. You don't need to go to the beach yet. All right. All right. Very good. Okay. Let's see. Maricruz, tell us another sentence, affirmative sentence. Pirulai needs to go to the park. Pirulai need to or Pirulai needs to. Excellent, Maricruz. Esa es, Maricruz. Very good. Okay. Annie, very good. Annie, another affirmative sentence. She too sleeping. Dígame, perdón, dígamelo otra vez. She needs to sleep in. She needs to sleep in. All right. She needs to sleep in. Very good. Marielos, another sentence, please. Affirmative. Cualquiera? Yes, please. Cualquiera. She needs to rest today. Yes. Very good. De Joara? De Joara, another affirmative sentence, please. Ya sabía ya que me iba a preguntar. Mercedes needs to rent a car for the trip. Wow, super nice, De Joara. Very nice. Super nice sentence. And Lisette, another affirmative sentence, please. I need to see a doctor. Oh, yes, you need to see a doctor because you were sick. Very good. Thank you, Lisette. Nice sentence. Majo, a negative sentence, ya sea con don't or doesn't. Usted decide. We don't. Yeah, okay, very good. I don't need to take medicine. Oh, all right. You don't need to take medicine. Very nice. Nice sentence. All right. Mercy, another negative sentence, please. With don't or doesn't. That's okay. Either one. Francisco doesn't need to pay the bill. Wow. Cool. All right. Very nice sentence. Jennifer Marcela. We don't need to drink Coke. Oh my goodness, we don't need to drink Coke. Very good. Nos va a regañar Rocío, ya regañó a Maricruz porque la pizza, right? Very good. All right, Guadalupe, another sentence. I don't need to go study English Saturday. Oh, very good. But you need to study English from Monday through Friday, ¿verdad que sí? De lunes a viernes y Saturdays. No, excellent, Guadalupe. Mire qué bonita esa oración que acaba de hacer. Excellent sentence. Marce, another negative sentence, please. I don't need to go to the supermarket. All right. Super nice sentence. Very good. Mati, another negative. Juan doesn't need to buy new shoes. Juan doesn't? Needs to buy new shoes. ¿Con ese me lo está diciendo Mati? Yes. But it's negative, Mati. Porque lleva el doesn't, ¿verdad? Right, okay. Very good. A ver, Cristian, estábamos haciendo oraciones con need to, or needs to, or don't need to, and doesn't need to. A ver, Cristian, hagamos una negativa. A ver, usted puede ser el pronombre que usted guste y la información que guste. Perfect, please. All right, we're making negative sentences using doesn't need to. Or don't need to. All right. So you can tell me any sentence using doesn't need to. No me viene ahorita una. All right. That's okay, Cristian. That's okay. A ver, Charlie, ya me dijo una, Charlie. Todavía no. Yes, yes. Ah, pero dígame otra. In negative. Yes, in negative. He doesn't need to fight on the street. Wow, super nice sentence. Zulmita, ¿dónde está Zulmita? Zulma. Excellent, Zulma. Very good. A ver, Zulma, with don't need to. I don't need to work on Saturday.
Very good, Zulma. You don't need to work on Saturdays. Very good. A ver, let me see. Selena, ajá, Selena, another one with doesn't need to. He doesn't need cook the dinner. He doesn't need to cook the dinner. All right, dinner. Ah, the dinner. Good. Yes, okay. Thank you. Very good. Carlitos with doesn't. The dog doesn't. We doesn't. Carlitos, we doesn't. Thank you, Carlos. Uh-huh. We don't need to play football, soccer. Okay, you don't need to play soccer. Very good. All right, very nice. And Eli, the last one. Uh-huh, Eli, usted escoja con doesn't or don't. Eli, Iva. I need a break. You need to have a break tomorrow. Mire que hoy de verdad tenemos varios en carro. Very good. Ten cuidado, Eli. Very nice. Okay. Toma asistencia ahorita. A ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Mati. María Matilde. A ver, ahí la veo. Ahí está María Matilde, very good. De Joara Enid Gracias Argüello. Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Present. Eli Iván Canales Córdoba. Present. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Oh, Margarita. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Very good. Cecilia Lisette López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Very good. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Present. Carlos Luis Paz Palacios. Present. Thank you. Present. Thank you, Charlie. Guadalupe present. Del Carmen. Present. Yes, thank you, Celina. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. No se vaya. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right, so let's continue here, guys, with the rest of the class, what we're going to continue working on. No se oye. No me escucha. ¿Me escucha? Yes, ¿me escucha? Teacher. All right, okay, yes, very good. Okay, very good. Okay, so take a picture of this right now, guys. Can you take a picture of this? Take a picture of this one too. Finished? Not teacher. Please wait. Okay. Excellent. That's an imperative, like me acaba de decir. Please wait. Very good, Rocío. Sí. Teacher, the second, please. This is number. This is number one, Mercy. This is number two, Mercy. Okay. Teacher, one microphone is open. And yeah, I know, Charlie. I don't know which microphone is open. Thank you.
All right. This is, okay, this is, no saben qué, dejémosla ahí y luego son esas dos. Les voy a compartir también el manual ahorita. Hombre, como es mi primera noche manejando. Hey, sorry. Para mí me tiene el tablero, ¿sabes? Debes estudiarlo para allá y... All right, espéreme, espéreme, solo déjeme. I really need to. ¿Verdad que ayer trabajé? A ver, le voy a enseñar el manual acá. El manual. Terminamos esta de send, write, give, and supervise. ¿Verdad que esa terminamos? ¿La 22? Yes, teacher. Yeah. Yes. Yes. Esta ya no, ¿verdad? No, esta ya no. No. Okay. No. All right. Entonces vamos a trabajar on page 23. Page 23. Vamos a trabajar en page 24. Page 25. Okay. 23, 24, and 25. Okay. All right. ¿Qué vamos a hacer en la primera? En la primera que estamos acá en la en esta de acá. Today is a holiday. En esta parte de aquí, en la primera, va a trabajar con have to, has to, don't have to, doesn't have. En la segunda, perdón, perdón, en esta, perdón, perdón, this is number one, esa fue la primera que tomamos, ¿verdad? En esa vamos a trabajar con have to, has to, don't have to, doesn't have to. And in number two, usted vaya ahí, no le, tiene que ir leyendo, igual, igual todas son have to, o don't have to, or has to, or doesn't have to. Las dos ejercicios son, ese lo hicimos ayer, ¿no, verdad? ¿O cómo no? No. Ok, very good. De repente pensé que sí. Ok, entonces ambas diapositivas son de have to y don't have to, has to, or doesn't have to. Ninguna todavía del need to. Ok. Y luego, lo que vamos a hacer es primero trabajar en este ejercicio, en la primera slide. En la segunda terminamos esto y nos vamos al manual, página 23, 24 and 25. ¿Ok? All right. Ok, so vamos, let's go to our groups, guys, please. Hola. Hola. Hola, hola, hola. Estamos todos en grupo. Menos la teacher. Sí. Todos estamos en el mismo. Ya aparecieron. Un solo grupo vamos a terminar. No, mentira, no, mentira de Yoara, ¿qué le pasa?
Hi, Jennifer. Hi, Jenny. Hola. 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 Hola, Jenny, ¿me escucha? Hola. ¿Me escucha, Jenny? Ahorita, sí, sí, es que se me fue la señal, se desconectó. Entonces me salí, ¿cómo está? No se preocupe, a ver, ahorita la mando a un grupo, espéreme. Gracias, escucha. Gracias. Bueno. No tienes que venir si no quieres. Dice la oración de Maybelline. Ahí dice, you don't have to come if you don't want to. Tanto te me asustó. ¿Cachó, teacher? Qué barbaridad, Maybelline, ¿por qué traduce? Es que no entendíamos esa palabra. Nada, no le doy chance, Maybelline. Como dice, es que no entendemos, teacher. Es que no confunden los dos don'ts que pueden haber en la oración. ¿A dónde estamos? Perdóname. En la penúltima. Ah, pero, ajá. You don't have to come. Tú no tienes que venir si no quieres, ¿verdad? Ajá. Vaya. Por eso está así. Por eso, ajá, pues sí. Pero no traduzco. Pero es una oración tramposa para nosotros. Sí, de hecho es una oración un poco más complicada, ¿verdad? Pero la van entendiendo. Eso nos estaba confundiendo, que sí podían existir los dos. Don't. Sí, lo que pasa es que si se fijan, ahí hay una palabrita que se llama, bueno, que es if. ¿Verdad? Entonces eso es como tener, por decirle algo así, es como tener dos oraciones en una. Es como en español, no tienes que venir si no quieres. Ah, don't es como no. Exacto, acuérdense que en inglés para decir no es don't. Ah. Usted dice, yo no tengo hambre. Bueno, no, yo no tengo trabajo. I don't have a job, all right? O I don't. ¿Y si estuviera en tercera persona, teacher? Toda esa oración. Ajá. She doesn't have to come if she doesn't want to. Ya. Hoy sí, ya nos regañaron. No, no la regañé. Porque las quiero mucho y yo sé que saben, entonces por eso le digo, ay, no. Ahí nos estamos dando con nuestra cabecita traduciendo. Ok. Terminamos este ejercicio, pasamos a la otra. Uh-huh. Okay, sí. Voy a dejar de compartir y comparto la otra fotico. Okay, voy. Hola. Today is holiday. Today. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, está bien. Okay. La primera sería today is a holiday. I have to work. I have to. Mm-hmm. No. Have to work. No, ahí es no, quizás es. To. Ah, puede ser. I don't have to
I have work. I don't have to go to work. Y aquí podemos poner cualquier cosa, o sea, lo que queramos. Teníamos que leerlas y encontrarle como el sentido. Pero podría, podría ser que yo no quiera ir o no tenga que ir, o puede ser que sí, o sea, cualquiera de las dos se puede. No. Quiero ver, hoy es... Hoy es fiesta, ¿verdad? Ajá. ¿Huh? Today... What perdón, perdón, ¿en qué número más, Maybelline? What number are you working on? El number one. Today it's a holiday. Ajá. Holiday es como día festivo, ¿verdad? Ajá. Como el 15 de septiembre. Yeah. Ah. All right. Uh-huh. So today it's a holiday. I. Nosotros pusimos I don't have to go to work. Excellent. Wow. Ya ve. Exacto. Uh-huh. Vaya, pues sí. Okay. Okay. La otra es una pregunta, esa question. Entonces, doesn't. Ajá. Uh-huh. Does sería. Sister, tus hermanas. Does your sister. Doesn't have. Es sin el doesn't, es does nada más. Does. Para iniciar la pregunta, sí, vea. Uh-huh. Your sister, dice, go to the school. Tu hermana. Does have to, ¿verdad? Does have to. Does have to your sister. Uh-huh. No, yo creo que... Ajá, Zulmita, dele. Yo dele, creo dele. Que solo sería does your sister. Y luego pensar en algo que complete. Excellent. Uh-huh. Lo de school. Have to. Como... Very good. Uh-huh. Exacto. Zulmita dio la pauta y Carguito la terminó. Termine. Excelente. Super. Vaya, vamos. That's your sister. Your sister. Have to. Go to school today. Uh-huh. Uh-huh. Today. Vamos con la tercera. Okay. My mother. Have to. Podríamos poner. Have to. Go to the bus. Sería. My mother. My mother has to go. Has to. Go to the office now. Que tiene que ir a la... Uh-huh. Es tercera persona, tiene que ser has to. My mother has to, correcto. Uh-huh. Wow, me encanta cuando dicen hasta las reglas. Super. My mother has to go uh-huh. to the post office now. Uh-huh. Go... to the post office now. Wow. Vamos con la cuatro. Sí. I have to study. Sí. I have to study for the grammar mm-hmm. test tomorrow. Mm-hmm. Study for... de grammar. Es que yo le escribo siempre para practicar la escritura. La escribo. Very good, Caro. Very nice. Sí. Aparte, sí, así la entienden mejor todavía, Carito. Es que si no, no las escribo, si solo las leo. No hay forma de escribirlas. Ay. Do they get up? O podríamos ponerle don't. No. Sí, podríamos ponerle don't have to. No. Es la respuesta se la está dando no. Yes. Ajá, es que es una pregunta. Sí. Es una pregunta. Entonces. Do they have to? Have to? Have to.
get up early every morning. Yes, they do. Yes, they do. Mm-hmm. Yes, they do. Okay. Do they have to get up? Every morning. Morning. Yes. Es la respuesta, ¿verdad, teacher? Yes, they do. Yes, they do. Very good. Do they have to get up early? Ay, ay, ay. Every morning, yes, they do. Yeah, yes, they do. Esa sería la respuesta, ¿sí es? Okay. Okay. Patrick. Uy, te me voy. Patrick has to drive to the store. Sí, oh. Has to drive. Has to drive to a store. Patrick. He can take a bus. Sería negativa. Store, quiero ver. No, Patrick sería doesn't. Doesn't drive. Doesn't have to drive. ¿Qué es pregunta? No, lo que pasa, no es pregunta, pero le está dando un complemento. Le dice, he can't take a bus. A bus. Uh-huh. Entonces sería Patrick. Patrick doesn't have to drive to the store. He can't take a bus. Sí, creo que es negativa. Yo creo que no. Patrick has to. Drive to the store. Maneja. Yo creo que no, pero la teacher no diga. What number? Number six. Patrick. Take a bus, dice, ¿verdad? Patrick doesn't have to drive to the store, exacto. He can take a bus. Doesn't have to. Has to. That's it, ¿verdad, Carito? Doesn't have to. Doesn't have to. Have to drive. To the store. ¿Y la 7 lleva pregunta o es solamente así afirmativa? Ahorita. No, solo es. Sentence. Entonces es: any has to. He can. De dólar. Has to see a doctor. Because she isn't feeling well. Porque ella se siente bien. Ah, no, entonces no, es doesn't, es negativa. No, pero dice she isn't. Ah, es cierto. She isn't feeling well. Feeling well. Entonces sería Annie has to see a doctor because isn't feeling well. Feeling well. Sí, mm-hmm. Annie has to see a doctor. See a doctor. Oh, tengo que ir al doctor. La teacher me estresa. ¿Por qué? Ay, quería ver si estaba pendiente. Claro. She isn't. En vez de Annie le vamos a poner Carito ahí. Dice la 8. Excuse me. Ay, disculpen. Mire, hasta la pronunciación de Carito, hasta la entonación. Excuse me. Sí. Excelente, Carito. Bien maliciosa, hablo ya. Es que, como dice, excuse me, I have to answer my phone. Have to answer my phone. Sí. Excuse me. Excuse
Excuse me, I have to answer. 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 My answer. Phone. Very good. Yes. Answer my phone. Mm-hmm. Okay. Nice. Okay. Okay. Aquí es don't. 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 Does. Ahí la nueva es pregunta, do, ¿verdad? Sería sí. Do you have to leave soon? Sería do you have to leave soon. Pronto, soon es pronto. Tienes que irte la, pronto. Do you have to leave soon? Leave soon. Leave soon. Leave soon. How to leave soon. Okay. My friend has to see take a driving test this afternoon. See, my friend has a to driving take a driving day this afternoon. Driving test this afternoon. That's this afternoon. Mm-hmm. Okay, my friend has to take a driving test this afternoon. Vamos al manual. Okay, dejo acá de compartir, ¿verdad? Mm-hmm. Y nos vamos al manual. ¿Tienen el manual ahí o necesitan que se los comparta? Lo tenemos. Bueno, yo lo tengo. Impreso, lo tengo. Bueno, yo lo tengo impreso, teacher. Excelente. Carito, yo no lo sé tengo, cómo lo. Yo lo tengo aquí, pero no lo puedo compartir. Nunca puedo compartir. Ahí está la flechita verde. Espérenme, vamos a ver. No, mejor la teacher que lo comparte. ¿Lo comparto? ¿Sí? A ver, ahorita. No voy a vivir aquí. Se me va a desconfigurar y me voy a salir y me voy a enojar y ya no voy a... ¡Carito! No se preocupe yo. Eso. Claro, evitémoslo, Caro. No se preocupe. A ver, ya estuvo 23, dijimos, ya, ya, ¿verdad? Aquí, obviamente, no se tiene que hacer nada. Solo les están diciendo cuáles son los commands, ¿verdad? O los imperatives. Please write a check. Please send a memo. Acuérdense que si anteponemos el please ante el verbo, se oye como más nice, ¿verdad? La orden. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to a meeting. All right? Mm-hmm. Aquí dice brainstorm. Hagamos una lluvia de ideas. The six things your classmate's boss needs him or her to do tomorrow. Vamos a usar, vamos a pensar en seis cosas. Pensemos en su jefe o en su supervisor o supervisora inmediata que ella o él necesitan que ustedes realicen mañana, ¿verdad? Entonces vamos a usar siempre el have to. Por ejemplo, tenemos que decir, vamos a decir we porque somos tres, ¿verdad? O cuatro. We have to, y piensen en actividades que sus supervisores o sus jefes o gerentes, como sea, les están pidiendo. ¿Ok? Con el have to porque es algo que deben de cumplir, ¿verdad? Ajá. Ok. Hacer, ¿cómo diría? Depende, make o do, depende de lo que quiere poner. Como we have to make entrevista. Okay, yeah, pues sí. We have to make an interview. An interview. Ah, okay. We have to make interview. We o they? Como quieran we. Ustedes, pero we por en el caso que estamos en la misma oficina. Ah, okay. We no. have to. We have to make
Make entre. Bye. ¿Cómo se pronuncia entrevista? Interview. Excelente, Zulmita. Nice. Interview. Ok. Make, no sé cómo se escribe, teacher. Interview. Make. Make. M-A-K-E. M-A-K-E. Make. Okay, me hacía falta la K. Ah, ajá, very good. La K. Okay. I have to complete the project. Wow, Maybelline. Okay. Super Maybelline. Yo a las tres le voy a decir esto. Si ustedes andan diciendo que no han aprendido, la voy a regañar porque de verdad que han aprendido un montón. Hemos aprendido. No, teacher. Never say. Ayer le dije. ¿Cómo dijo Maybelline? Porque la voy a escribir. I have to complete the project. Excellent, Maybelline. O una de dos. O me mintieron al principio y dijeron que eran super mega básicos, o de verdad han aprendido, señorita. Usted es la que nos enseñó. Hemos aprendido, teacher. Usted nos enseñó muy bien. Teacher, yo estaba abajo de básico. Zulmita. Tenía como 15 años con la pena de entrar a inglés y nunca lo hacía porque no me gusta. ¡Oh, Dios mío! Desde pero que ya salí de la U quería, pero ¡ay, el otro año! Sí, después. Sí. Pero hoy sí ya le gusta, ¿verdad, Zulmita? Sí, con usted me gusta. Vaya. Yo no sé qué voy a hacer. Sí. Todas las veces la voy a pedir a ver si me quieren conceder. Ya vamos a ver que sí, ya va a ver que sí. Ahí vamos a estar dando guerra juntos. Ok. Vaya, yo acabo de hacer una, no sé si la hice bien. We have to review reports every day. ¡Wow, carito! Me voy a llorar de la alegría. ¡Oh, my goodness! Review. Repeat, please. Ok. We have to review. Uh-huh. Every day. Okay. Every day. Trato siempre de socializar las. ¿Cómo se llaman esos? Every day, on Sunday. Ah, las expresiones de tiempo. Ajá, para que no se vayan olvidando. Exacto, Caro. Eso es lo mejor que usted puede hacer. La felicito. Uh-huh. Very nice. Sí. Teacher, el verbo finalizar, ¿sí? Es finish. ¿Sí? Finish. Yeah. Okay. Teacher, quiero decir, tengo que finalizar el proceso de transición de la joven. I have to finish transition process of young. Usted puede ser of the, podría ser of the youth, que es joven. O si es una jovencita, es una mujer, es una niña. Sí. Entonces puede ser of the girl, de la chica, de la joven, ajá, of the girl. Ah, no, okay. Enough. Very good, Maybelline, very good. Yo puse, we have to do meetings once a week. We have to do meetings once a week. Very good, Carito, excellent. Very good, nice. Carito, no he copiado. Ahorita le dicto. Es que las estaba redactando, preescribiendo. Si no se me va la idea. Igual lo de Maybelline fue tan largo que. Ok. Que no, si quiere, le repito. Sería la mía. Uh-huh. Ajá. I have to finish. I have to finish. The transition process. Process. Mm-hmm. The girl. Of the girl. Of the girl. Of the girl. Of the girl.
the girl. Very good, Maybelline. Nice. Zulmita, where do you live, Zulma? ¿Cómo? Where do you live? Do you live here in San Salvador? No. In Santa Ana. Ah, very good. ¿Ancarito? San Salvador. Santa Tecla. Santa Tecla. Right. Y ya está lloviendo. Yes, a little bit, yeah. And Maybelline, usted me dijo en Santa Ana también. No, no, mexicanos. All right, okay. Vaya, la que yo hice dice, we how to do meetings once a week. Very good. Once a week. Once a week. Ajá, once a week. Una vez a la semana. Once a week. Once. Okay. We have to do meeting once a week. Okay. Bien largas las hacemos, por eso nos tardamos. Pero súper, o sea, eso es mejor todavía. Sí, de ahí creo que iba a otra parte. Teacher, tengo una consulta ahorita que me acabo de acordar. A ver, baby. Sé que no es así como del tema, pero sí es de inglés. Claro. He visto que se ocupa el to go y el go to. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? A ver, por ejemplo, ahorita que estamos usando el have to, ¿verdad? Si se fija, el have va acompañado del to. Entonces, yo le digo, tengo que irme. I have to go. Entonces, por eso va el to antes del go, ¿verdad? Porque va acompañado del have. Puede ser del need to, del want to, del would like to. Entonces, hay muchas como frases que llevan el to dentro de ella, como por ejemplo el have to. Entonces, por eso ponemos el go. Have to go. Y luego, después del go, después del verbo, en este caso go, ponemos otra, pero ponemos la preposición to. Por ejemplo, I have to go to my house. Entonces, hay un to antes, está el go, y hay otro to después. All right. Gramaticalmente, usted las ve igualitas. Y son igualitas. Lo que pasa es que el uso es diferente y el nombre es diferente. Una es preposición y la otra es una partícula que va acompañado del verbo have, por ejemplo. Okay. Ah, ok. Think. Por eso a veces uno dice, ¿y por qué dos veces, verdad? Pues sí, pero así es. Porque exacto, y funcionan de diferentes formas para hacer una oración correcta. Yo no sé si está bien, dice, we have to make calls all day. You have to make calls. ¿Sí? Yeah, calls all day. Calls porque son llamadas. Ah, okay, calls all day. Oh, very good. Nice. Oh, okay. Esta es la última. Yes. Calls all day. Maybelline y Zulmita, ¿cómo van con la plataforma? Yo la voy a trabajar más noches. Ok. Al día, teacher. Al día, excelente. All right. Yo no la he trabajado esta semana. Zulma. Qué barbaridad, sí. Zulmita. no se preocupe, igual tiene mañana, ¿verdad? Para realizarla. Y la idea es la idea es terminar toda la sección 2 porque, de hecho, hoy veríamos, bueno, estábamos viendo el need to y el have to, el lunes nos toca repaso, ¿verdad? Entonces, la tarea del lunes es el repaso de estos mismos temas. Y acuérdense que hay que hacer también el midterm, ¿verdad? Entonces, mejor hacerlo fin de semana porque vamos ganando días, ¿verdad? Y ya lo hice yo. Sí, usted me comentó hoy temprano. Súper, Carito. Y el martes, teacher, vamos a tener clase. Dice que no me han dicho todavía, Carito. Perdón, Zulma, yo les estaría avisando. Oye. Ok. Ok. ¿Finalizamos este ejercicio? All right, very good. Vamos a la otra. Excelente. Ok, acá lo que tienen que hacer dice, read about Mr. Esto vamos a hacer acá. Read about Mr. Wilson.
check the correct sentences and correct the wrong ones. Entonces, en este párrafo hay oraciones correctas y hay oraciones incorrectas. Las correctas, obviamente, no le vamos a hacer nada. A las incorrectas, identificamos el error y la corregimos. Ok. Si gustan, chicas, leemos cada una hasta donde llega un punto para que te, practicar todo. Está bien. ¿Está bien? ¿Comienza? Maybelline, ¿comienza? Ok. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. I attend meeting in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Teacher? Yes, 22nd, yes, yes. 22nd. I am always busy. Always busy. Excelente. A ver, vamos a ver alguna de las pronunciaciones, señoritas. Hello, my name is John. Acuérdense que name es con M, ¿verdad? Labios cerrados. Name. Very good. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm Carito Human. Bueno, Carito y las tres, ¿verdad? Human. La pronunciación de recursos humanos es Human Resources Manager. Manager. Human, ¿verdad? Como que fuera J, human. Every day I check emails for the company. Ahí no hubo problema. I always, a ver, el verbo contestar es answer, como que no estuviera la W. Answer. Answer. Answer the phone and talk. Cuidado con el verbo talk. La L no se pronuncia, es muda. Talk. Talk. Very good. No decimos talk, ¿verdad? Talk. Talk to potential employees. Generally, I attend potential, ya dijimos, the employees. I attend meetings in the morning. I'm not so often in the afternoon. In that company, we always have events, the eventos, events. We have to attend a conference on July 21st. All right, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Muy bien, Maybelline. I'm always busy. Súper bien, ¿no? Acuérdese. De hecho, lo dijeron muy bien. A veces hacemos el error de decir busy, ¿verdad? No, eso no existe. Busy. All right? Okay. Very good. Nice pronunciation. Okay. Hay que identificar entonces las incorrectas. Sí. Hello, my name is John Wilson. Eso está bien. Ajá. Ah, sí. Sí. Sí, sí está bien. Y le tenemos que poner algo ahí. No, si está correcta, no. solo déjela así. Ah, ok. La segunda dice, I work. Esta creo que. In an office. Yo trabajo en una oficina. Sí. Ah, no, ahí dice an. ¿Será a o no? ¿Está bien? An office. La regla es que si oficina suena como vocal. Pero lleva in an. I work in an. Yes. Office. Sí, Zulmita. ¿Está bien ahí? Está bien ahí. La otra. I'm a human resources.
Manager. También está bien. Todo está bien, teacher. Every day. Cada día. Aquí creo que hay un error. Very good, carito. Every day. Uh-huh. Aquí hay un error. Every day. Yo, I check. Sería, I check email for the company every day. Excellent, uh-huh. Maybelline. Así. Super, yeah, nice. Al revés estaba. Very uh-huh. good, carito. Le identificaron, uh-huh. muy bien. Sí, vamos a ver. Entonces sería, ¿cómo dijo? I check. For the company every day. Every day. I check. For email. Así. Emails for the company every day. Mm-hmm. I check emails for the company. Niñas, tengo que dejar de compartir porque Anita me está llamando. Necesito ayuda en una cuestión. Ya regreso. Vaya. Every day. Vaya. Ahí está. Aquí estoy. Ya vine. No entendemos qué es el que no entienden. Espérenme, solo tengo que ubicar a estas niñas que acaban de entrar al grupo. Solo déjeme, Rocío se quedó solita. A ver, dígame. Ajá, cuénteme. Me está sacando del Zoom. Sí, yo creo. Ajá, hay problemas de internet. A ver, ¿qué pasó? Sinceramente, teacher, no entender nada de lo que vamos a hacer aquí. Lo siento. En la 23, en la página 24, 25, no sabemos qué hacer. ¿En la 23 sí o todavía, o en esa no? No, en la 23 sí, en la 23 estamos que no, y pasamos a la 24 para y tampoco. Que tampoco, así que no, a ver, tampoco. No se preocupe. A ver, en la 23 lo que tienen que hacer es escribir seis cosas que ustedes, lo que quiero que hagan es pensar en seis cosas que su jefe o jefa, supervisor o supervisora quieren que usted tenga que hacer. Por ejemplo, yo puedo decir, I have to make a PowerPoint presentation. ¿Verdad? Número dos, I have to check the platform. Number three. I have to, o usted puede ir variando con we, ¿verdad? Porque están en grupo. O pueden decir I o you. We have to, no sé, alguna otra actividad que usted puede revisar su correo. You have to y el verbo. Le voy a explicar igual. La 24 acá, si tenemos chance, es esta parte de acá. Tienen que leer el párrafo. En el párrafo hay oraciones correctas, perdón, e incorrectas. Las correctas. Ya le leímos el párrafo. Ah, chivísimo. ¿Identificaron las incorrectas, las oraciones incorrectas? No, teacher. Ok. Entonces, pero ya adelantaron leyendo, eso es muy bueno. Sí. Entonces, cuando terminen la 23, se vienen acá a la 24 y empiezan a revisar este de aquí, a ver cuáles están no tan bien, no tan correctas, ¿ok? Ok. ¿Y abajo? Y la de abajo es prácticamente tienen que leerlo y luego organizar las actividades de Guadalupe, ¿ves? De Guadalupe, aquí está Guadalupe, ¿ves? Famosa. Teacher. Hola. En la 24, teacher. Ahí en ese cuadrito rojo de abajo, ¿y ahí qué vamos a hacer? En ese de en medio. Arriba ahí de la donde dice, aquí. May is a John ver. Wilkins. Y allá dice, ser? My ajá. name is John Wilson. Ajá, entonces, ¿esa está bien o está mala? Está mala. Exacto. Entonces aquí ponga la I de incorrecta y la corrige. Pues sí. Super. Gracias. Por eso decíamos en base a qué comparábamos si estaba correcta o incorrecta. No sabíamos. Solo dijimos que no ponían ni puntos ni comas porque no. Ya, Luciela. Okay. Gracias. Va. Ya saben. Bueno. Gracias. Vale, vamos pues. Démosle. Vale. Hoy sí, compañeras. Hoy sí. Ya, entonces. Ay. Vaya. Primera.
¿Qué? Bueno, Lupita es jefa. I have to. ¿Qué quiere que haga, Lupita? Reportes semanales. I have to. We can report. Correcto. Gracias, Lupita. Revisar correos. Email. Ajá. Ay, Rocío, ¿qué le pasó, Rosy? Es que se salió Maricruz. Sí, por la señal. Sí, y yo creo que ya lo ubiqué de regreso acá con usted, pero no ha entrado. Vaya, teacher. Mire, no sé si así era esto, teacher, así entendí yo. Excelente. Solo que ahí hay un error. Ajá. Ay, yes. Tan bella ella. Very good. Maricruz, mire que Rocío está ahí. Sí, sí, me escribió Maricruz y me dice, ya entré, pero me mandaron a otro, y yo, no, y ya. Lloramos e imploramos a la teacher. Sí, ya, la mandé, ya ve. Aquí está la lectura, Maricruz. Si quiere la leemos. Vamos una línea cada una. Vaya pues. Bye, voy a empezar. Dele. Bye. Hello, my name is John Wilson. Toda la línea. I work in an office. I am human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Lo siento, me fui en la siguiente. No, pero está hasta bien, aquí usted vaya. Yo. Hasta aquí usted vaya. Generally, ¿cómo se dice eso? Generally. Generally. I often meet in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on July 21st. Excellent, Rocío. Nice. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. Sería ahí. 22nd, sí. Se me había olvidado por completo cómo se pronuncia. I am always busy. All right. Muy bien. Antes de que sigan con las respuestas, vamos a ver. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I'm a human resources manager. ¿Verdad? Human, con J. Human resources manager. Human. Every day I check, con che, ¿verdad? I check my emails for the company. I always answer. El verbo, la pronunciación del verbo responder es answer. I always answer the phone and talk to potential employees. All right? Employees. Generally, employees, very good. Generally, I attend. La fuerza de voz va en la E. I attend meetings in the morning and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. Events, all right? Events. We'll have events. We have to attend conference on July 21st. July, ¿verdad? La pronunciación de July. And then we have to attend a meeting about the conference on July 22nd. I am always busy. 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 I'm always busy. Super ocupado, ¿verdad? Ocupada. I'm always busy. Okay. Toda la vida siento que lo he pronunciado mal. ¿Qué pasó, Rosy? Porque digo busy. No, yo sé. La más. Sí. All right. Pasa, pero no es busy. Hoy he aprendido algo nuevo, Rocío. ¿Ya ves? Yes, todos los días. Pero lo que más me gustó es sentir que entendí todo lo que dice ahí. Vaya, imagínese qué chévere. Súper, Rocío. Very nice. Ahora, hoy sí pueden seguir con las respuestas. Oh, perdón, las corrigiendo. Bye. Las errores.
Para la primera, his name is John Wilkins. No. His name is John Wilson. He writes reports. Ah, okay. Reports, every day. Rocio, reports. Reports. Reports, yes. Every day? No. El, every day, check emails. He has to check emails for the company every day. Excellent. Wow, nice, ladies. Very good. Mm-hmm. Okay. Vaya. He never answered the phone and told the customer. Eso es que estaba. Ah, no. Es, he always. Él nunca, ¿verdad? Y entonces, él siempre. Mm-hmm. Él siempre. Mm-hmm. Mm-hmm. He always. Answer. The phone and told I know some customers, some potential employees. Potential. Employees. Okay. Mm-hmm. His answers. Ah, con S. Okay. Mm-hmm. Con la S. Mm-hmm. Mm-hmm. He often attends meetings in the morning. In the morning. I attend. Sí, attend. Yes. Sí. Ah, no, pero no es pregunta. No, solo es corregirlas. Pero es cierto. Se vale todo. Eso. Le entendí, vale. Ajá, vaya. Entonces, eso es... Sí. The meals in the morning and not... No, porque es and not so often in the afternoon. He often attends... Niñas, vamos a detener ahorita porque vamos a regresar porque ya es hora de irnos, ¿ok? Solo tomamos la asistencia. Sí. Okay, thank teacher. You. Sí, lo voy a tomar usted, aquí. Teacher. Thank you. Thank you, Rocío. Hello, hello. Guys, were you able to finish? ¿Lograron avanzar? ¿Terminó algún grupo? ¿No? No. We finished. Yeah, you finished. Excellent. All right, very good. So, it was supposed to be page 23, 24, 25, all right? Si no lograron terminar, no se preocupe, vamos a hacer el repaso igual el lunes, ahí podemos terminar. Y si terminaron, pues, very good for you. Solo recordarles antes de tomar la última asistencia, tendrían que estar ahora con la tarea 9, ¿verdad? Porque hoy es la clase número 9. Sin embargo, la tarea número 10 es repaso, porque el lunes nos tocaría repaso de toda la semana. Entonces, si usted se mete a la plataforma y revisa la tarea 10, es repaso. Entonces, quiere decir que puede hacer el ejercicio que está ahí en la tarea 10. Entonces, sí les pido de favor de completar la sección 2 entre ahora y mañana, antes de las 2 de la tarde, porque yo reviso después de las 2 de la tarde. Igual, e igual recordarles que tenemos que en la sección 2 está el examen de medio curso, ¿verdad? Entonces tienen como también que hacer esa evaluación. Igual son los temas que ya vimos durante toda la sección 1 y la sección 2. Entonces sí necesito que este fin de semana, yo sé que les va a tocar un poquito más pesado, terminando la sección 2 completa y el midterm, ¿verdad? Para que el lunes ya tengan ganado un día, que el lunes no van a hacer nada, vaya de tareas y... hacen todo lo demás. Igual, yo reviso mañana y cualquier cosa, pues, les escribo. Ustedes saben que yo siempre les escribo o para felicitarles y también, bueno, y para felicitarles y para recordarles a los que no han podido trabajar en la plataforma. All right, tomamos asistencia. Mercedes Antonia Amador de Torres. Mercy, Mercy. Present. Ana Marcela Girón Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. De Yoara Enid Gradis Argüello.
Present. Ileana Maricruz Sánchez González. Present. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. María Josefina Guardado González. Eli Iván Canales Córdoba. Eli. Dijo present. Ok. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Zulma Margot Flores Olmedo. Present. Ana Margarita Castro Flores. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. All right. Cecilia Lizeth López de Rojas. Present. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Maybelline Ana Gloria Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Teacher. Teacher. Hola. No sé si Cristian tuvo algún problema de conexión. Veo que me cayó un mensaje de él, pero no lo he revisado. Ah, vaya, pero yo creo que ya está aquí, Cristian. No se preocupe, gracias. Ana Teresa Guzmán. Sí, ¿verdad, Anita? Present. Celina del Carmen Elías Galvez. Creo que ella también tuvo problemas de conexión. Sí, tenía problemas. Sí, Carlos Luis Paz Palacios. Present. Thank you, Charlie. Guadalupe del Carmen Melgar Cerritos. Present. Thank you. Jennifer Marcela Reyes Cruz. Present. Thank you. All right. Bueno, no me quedan más que agradecerles por estar conmigo toda la semana. De verdad que aprecio el tiempo, el sacrificio, el compromiso. ¿Verdad? Felicitarles igual. Yo siento que van avanzando. Eso es muy bueno. Espero que usted lo sienta también. ¿Verdad? Porque sí van. Yo los oigo y oigo sus oraciones y de repente pues me inspiran y me motivan a seguir. Porque de repente digo, Dios mío, y todo eso están avanzando. ¡Qué lindo! All right, so súper bien. Los felicito a todos. Pasen un buen fin de semana. Si no tiene que salir, no salga. Y si sale, pues protéjase mucho. All right. Bendiciones a todos y a todas. Se les quiere. Los veo el lunes. Bye. 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 Teacher. Bye. 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 Have a good weekend. You too. Bye, guys. Bye. Bye.